El ambiente educativo está rodeado de creencias, mitos y frases hechas que se repiten sin que necesariamente sean ciertas. Conocer aquellos factores que construyen estas leyendas urbanas en educación es muy útil para poder enfrentarlas y revertirlas. Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es el asunto este de las leyendas urbanas, podríamos llamarle así en educación, cosas que a veces muchas personas creen que son ciertas, pero resulta al final del día con investigación formal, académica, rigurosa, que parece que no lo son tanto. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, el doctor Omar Moreno Almazán. Él es licenciado y doctor en psicología educativa por la UNAM, es académico investigador en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la misma universidad y es presidente de la Academia de los Sistemas de Educación Presencial a Distancia. Fue fundador del sistema SUAYET de psicología de la UNAM en esta institución, en la FES Iztacala. Bienvenido, Omar. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Aquí estamos. Muy bien. También nos acompaña la doctora Guadalupe Vadillo Bueno. Ella es psicóloga, tiene un máster en educación del sobresaliente y un doctorado en educación. Cuenta con entrenamientos en terapia breve y en terapia junguiana. Es profesora titulada de tiempo completo definitiva de la UNAM. Actualmente es directora de bachillerato a distancia y los cursos masivos abiertos en línea de la UNAM, así como de la revista mexicana del bachillerato a distancia. Bienvenida, Lupita. Muchas gracias. Y por último, desde Ecuador nos acompaña la doctora María José Rubio Gómez. Ella es doctora en filosofía y ciencias de la educación, actual vicerrectora de modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, y directora adjunta del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia. Bienvenida, María José. Muchas gracias, un saludo. Muy bien, pues este asunto de las leyendas urbanas en educación, el término puede causar algo de confusión y se puede tomar desde diferentes aristas, ¿no? Pues, Omar, ¿cómo ves, cómo podríamos aproximarnos a este tipo de cosas, leyendas urbanas en educación, mitos en educación, y qué importancia tienen para las universidades? Bueno, en principio es una cuestión que ha existido a lo largo de tanto tiempo que en realidad podríamos suponer que la existencia de estos mitos, de estas creencias que se suponen son verdaderas, pues han estado presentes prácticamente desde la existencia de cualquier escuela. Ahora, ¿qué tan importante puede resultar para las universidades? Que muchas veces sobre de ellas se destinan pues los trayectos, las inercias que muchas veces se dan en las escuelas y muchas veces incluso hasta la toma de decisión institucional versa en torno a estos mitos, y es ahí donde puede ser un poquito relevante para las mismas instituciones y por supuesto para los estudiantes. Así es, Omar, muy bien, buen inicio. Pues Lupita, ¿cómo ves? ¿Desde qué perspectivas podemos ver esto? Bueno, yo creo que se puede ver desde la esencia misma de la educación, que serían los aprendizajes, que se pueden ver, como decía Omar, súper afectados porque se está usando una técnica, una estrategia o se parte de una premisa que es absolutamente falsa, aunque suena perfectamente verdadera. Este es lo interesante, que en algún momento no todos caemos o estamos tentados a creer en estos mitos que se hacen tan populares y que son increíblemente pegajosos. Es muy difícil, una vez que alguien se convence de ese mito, tratar de quitárselo de encima, incluso con evidencia. Entonces, se vuelve un problema muy importante. Como decía, se puede ver de este lado del aprendizaje. Se puede ver también de este lado económico, porque las instituciones pueden gastar muchísimo dinero para comprar todo lo que tiene que ver con el mito. Por ejemplo, yo creo que el más famoso es, y de compras multimillonarias en todo el mundo, pues son los estilos de aprendizaje, en donde hay toda una industria alrededor de esta idea equivocada, que implica costos para el país o, en el caso de instituciones privadas, para los padres de familia, para los estudiantes y demás.
Entonces, creo que es una variedad de impactos que puede sufrirse cuando seguimos estas ideologías extrañas. Gracias, Lupita. Pues María José, desde Ecuador, sé que luego las mismas palabras en español se interpretan diferente en diversos países, pero pues ¿cómo ves esto del asunto de leyendas urbanas o mitos en educación? ¿Los han visto por allá? ¿Cómo ves desde tu perspectiva? Sí, indudablemente, yo creo que es universal, ¿no? Que se da en todos los países. Para mí, el mito o esas cuestiones que a veces no son tan certeras en la mayoría, ¿no? Pues son cuestiones que la población en general va transmitiendo, a veces sin un fundamento, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de las veces es porque alguien desconoce acerca de lo que se está hablando. Y ese desconocimiento hace que las interpretaciones no sean correctas. Yo, por ejemplo, desde el ámbito pues, de la educación a distancia, que es mi expertise, podría decir que hay muchos mitos en este sentido, ¿no? Hay que deshacer muchas cosas en una mala interpretación de algo por desconocimiento, ¿no? Yo creo que la educación a distancia, que ahora mismo ya es tan popular, porque efectivamente la hemos necesitado en los últimos años más que nada por la propia pandemia, quizás también tenemos que ir deshaciendo otras cosas que antes no estaban, pero de hecho yo creo que el gran desconocimiento, incluso diría hasta, perdón que nombre así, pero hasta de rectores de las universidades presenciales que tenían esos mitos acerca de la educación a distancia, que luego podemos hablar de cuantos consideremos, porque hay muchos. Yo en este he sido alumna de la educación a distancia, por lo tanto, desde alumna, profesora, directora, vicerrectora, es decir, podría hablar desde muchos ámbitos en este contexto. Y que creo que es bueno deshacerlos, ¿no? Es decir, esos mitos que, como digo, son desconocimiento de la realidad, ¿no? Así es, porque, bueno, ya lo comentaron ustedes, pero las universidades tenemos ese mandato, ¿no? De tomar nuestras decisiones fundamentados en la medida de lo posible, en esta combinación medio alquímica de la evidencia científica publicada en la literatura académica con la experiencia personal, el contexto y qué tenemos disponible. Yo soy médico pediatra y soy muy, muy fan de este asunto del uso de la evidencia científica para toma de decisiones. Hay una cosa que se llama medicina basada en evidencia, de la cual ha sido una de mis líneas de investigación ya por más de 20 años. Y un ejemplo de lo que me gusta en educación, y aquí le hago propaganda a este libro, estos colegas de Bélgica y de los Países Bajos se pueden revisar más de una veintena de cosas que damos por sentadas muchas de las veces y que si no tuvieran consecuencias, pues no habría tanto problema. Pero ya ven que el discurso de los líderes y de las personas que están en posiciones de poder puede influir mucho hacia dónde se dirigen los presupuestos y una serie de cosas. Pues, Omar, ¿se te ocurren algún par de ejemplos de estas leyendas urbanas o mitos urbanos en educación que valdría la pena discutirlo si lo retomamos en el siguiente bloque? Sí, por supuesto. Ahorita estaba pensando en una tal cantidad de cosas que se han dado. Como decía la doctora Vadillo, desde el hecho de decir existen estilos de aprendizaje, ¿no? O que a lo mejor las mujeres son menos diestras para asuntos de matemáticas que los hombres, cosas de ese tipo. Pero incluso estaba pensando y recordando algunas situaciones que se suscitaron incluso cuando empezábamos a establecer las carreras de educación a distancia. Y una de las situaciones que se decía era, no es posible enseñar licenciaturas como psicología a través de sistemas de educación a distancia. Y fue una cuestión muy arraigada. Esto de alguna manera nos situó en una condición básica. Los seres humanos estamos necesitados de creer en algo. Y quisiera ahí recalcar mucho que esta necesidad muchas veces nos lleva a creer cosas que a pesar de que no hay la evidencia suficiente, a pesar de que puede existir ahí una serie de aristas para tomar decisiones distintas, no.
Entonces, sí estaba pensando mucho en esa clase de mitos que suelen existir, que siguen prevaleciendo, incluso ahorita aquí en nuestro país, mitos que están suscitados en torno a la educación básica, en torno a la educación superior, y que están vinculados y a veces hasta matizados con asuntos sociales, políticos, religiosos, económicos, de todo. Entonces, sí, hay de dónde cortar y creo que podemos hablar mucho al respecto de eso. Muy bien, gracias, Omar. Pues, Lupita, todavía nos quedan unos 2-3 minutos. ¿Cómo? Algunos ejemplos que no se han mencionado quisieras traer a la lista para que, a ver si los podemos desgranar un poquito en el siguiente bloque. Sí, con gusto. Pues yo creo que uno tiene que ver con esto de los porcentajes. Por ejemplo, esta cuestión que todos hemos oído de que usamos máximo el 10% de nuestro cerebro, y eso es la gente como privilegiada. Y también hay uno más actual que dice que el 65% de los trabajos que usarán los chicos que se están formando hoy en día no se han creado. Y entonces, ¿cómo podríamos saber qué enseñar para esos niños y esos jóvenes? Y bueno, pues me quedé pensando, bueno, ¿por qué es tan pegajoso este tipo de información? Por un lado, el darle una cuantificación, el hablar de porcentajes, pues hace como que eleva, ¿no?, un poco un chisme, una cosa que se dice así nada más, como con una cierta precisión, le da un toque científico, vamos a decir así entre muchas comillas. Y por otro lado, me quedé pensando que a lo mejor tiene que ver con este efecto de Dunning-Kruger, que dice que las personas que tienen un limitado conocimiento de un tema deciden creer que saben mucho, y a partir de cosas que son fácilmente consumibles y que son fácilmente recordables, como esto del 10% del cerebro que se utiliza o el 65% de los trabajos que aún no existen, pues ya me vuelvo como una persona experta ante audiencias múltiples, ¿no? En la cena a la que voy a ir esta noche, ya tengo algo que platicar. Y bueno, un poco me vuelvo a lo mejor como alguien reverenciable por su conocimiento de cosas tan interesantes. Entonces, bueno, son cosas como difíciles de quitar porque involucran autoestima, autoconcepto, involucran pues esta sensación agradable de saber más que los demás. Y bueno, hay muchas otras cuestiones, por ejemplo, para leer el método global que se puso tan de moda, en donde se dejaba de lado toda la parte fonética y se daba como esta idea de que había que simplemente contar cuentos y con eso mágicamente el niño iba a ir aprendiendo muy bien la lectura. Pues hoy sabemos que la parte fonética es algo indispensable y tenemos que correlacionar el sonido con el símbolo gráfico, en fin. Hay evidencia científica para apoyarlo, pero también hay esta cosa romántica de, claro, somos superiores y necesitamos ver el contexto global del niño. Entonces, bueno, todo tiene como sus aristas y se vuelve, como decía, pegajoso. Muy bien, Lupita, gracias. Y otro ejemplo que me vino a la mente ahorita es este de la música clásica para los bebés, ¿no? Inclusive desde antes de nacer, que ha sido una industria gigantesca. Se nos terminó el tiempo del bloque, seguiremos retomando esto en las siguientes partes del programa. A continuación vamos a escuchar a una académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad sobre qué tipo de leyendas urbanas en educación ha enfrentado en el aula. Bueno, entiendo la leyenda urbana como aquella narración de ideas que tienen los estudiantes y que han pasado por diferentes generaciones. Tres aspectos son los que quiero recuperar con respecto a esta pregunta. Primero, he notado que los estudiantes piensan que la educación privada puede ser mejor que la educación pública, por diferentes elementos como la infraestructura o el nivel económico, pero sobre todo por el grado académico de los profesores. Al pensar que al no tener un posgrado, no tenemos los conocimientos y la experiencia necesaria para impartir la asignatura.
o para estar frente a un grupo. Segundo, el profesor visto como una enciclopedia de conocimientos, el que todo lo sabe, el que no puede equivocarse, olvidando que somos personas igual que ellos y que continuamente estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje y de actualización docente. Tercero, por un lado, con respecto a la figura del profesor y a su desempeño como coordinador de la clase, que se piensa de él como un personaje aburrido, estricto, y que no puede hacer una clase didáctica o una clase divertida, que el maestro incluso tiene que ir de traje o debe usar lentes para ser respetado. Elementos que hemos observado a lo largo de la historia y que aún seguimos teniendo en algunos lugares del país. Por otro lado, en el que se piensa al profesor como la figura que debe ser totalmente amable y paciente, el maestro denominado como buena onda, y nunca llamar la atención de los alumnos, cuando en realidad no hay un solo tipo de persona, y mucho menos una sola figura del docente. Estas son algunas leyendas que me ha tocado escuchar y observar en el aula. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre leyendas urbanas y mitos en educación. Un antropólogo muy famoso del siglo pasado, el doctor Bronislaw Kasper Malinowski, dijo que los mitos satisfacen en las culturas primitivas una función indispensable. Expresan, potencian, codifican las creencias y proporcionan salvaguardas para la moralidad y la hacen cumplir. También avalan la eficiencia de los rituales y contienen reglas prácticas para guiar al hombre. Por eso el mito, de acuerdo a este autor, se convierte en un ingrediente vital de la civilización humana. Y de manera que ocurren cosas como hemos comentado también el asunto de simplificarlas, sobre todo cuando vienen de algún experto o alguien que es famoso, y decir que los seres humanos somos nativos o inmigrantes digitales, y eso ha generado un montón de consecuencias en el diseño de la educación a distancia, entre otras cosas. Pues, María José, ¿cómo ves? ¿Qué implicaciones tiene, pues, para los profesores y estudiantes este tipo de cosas y qué podemos hacer para enfrentarlas y salir adelante? Bueno, yo creo que entre los mitos, como decíamos, a veces que tienen que ver con la calidad, y empezamos diciendo a lo mejor que no somos nativos digitales y tenemos ciertas dificultades para conectarnos. Yo creo que en parte hay cierta realidad, ¿no? Pero indudablemente todas las cosas pueden superarse, porque en la misma educación a distancia que ha ido, diríamos, de proyectos, casi podríamos decir que por correspondencia, inicialmente, que no necesitabas pues ninguna tecnología especial, si el teléfono posiblemente, luego que si los audios, etc. Pero en la actualidad, cuando decimos pues el que es nativo digital, resulta que ha utilizado la tecnología para cosas muy distintas del estudio. Es decir, no le sirve prácticamente, sí, está más familiarizado, pero no está acostumbrado a un tema de seriedad, etcétera, ¿no? Cosa que posiblemente el que se decide a estudiar, aunque sea más mayor, sea pues una persona que no ha tenido mucho contacto con la tecnología, la utiliza acertadamente para lo que es. Entonces, yo creo que los mitos se caen cuando efectivamente empiezas a utilizar esas herramientas que, bueno, pues te dan la posibilidad de hacer aquello que te gusta o que has decidido, como por ejemplo la educación a distancia. Yo en este tema, que tiene que ver un poco también con la tecnología, yo recuerdo en algún momento, como digo, llevo tantos años vinculada a la educación a distancia, casi 50, es decir, que son muchos años, entonces oía decir la Universidad del Aire, porque como que no estaba en ningún sitio, ¿no? ¿Dónde está la universidad? Ahora hablamos de la tecnología, pues sí, está en el aire, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que estos mitos que efectivamente se han roto mucho,
se han roto muchísimo con la pandemia. Yo creo que ahí ya más que nada todos hemos necesitado, hasta para las cosas más vitales, el tener esta conexión a Internet y volvernos pues casi nativos, aunque no hayamos nacido en la época de la tecnología inicialmente, ¿no? Gracias, María José. Pues, Omar, ¿cómo ves qué implicaciones tiene para cómo enseñamos y qué les decimos a los estudiantes y qué podemos hacer? Claro, es que el tema está en el hecho de qué tanto está la creencia del mismo docente. Fíjate, me estaba recordando un modelo filosófico, el de Sanders Peirce, quien nos hablaba de las distintas formas o los distintos métodos del conocimiento. Y él decía, pues está el método científico, es demostrable, es repetible, etcétera, pero hay otras maneras de conocer, con base a lo que nos dicen los demás, o con base a lo que nos imponen, o con base incluso a lo que yo sienta apego. Y a cada una de esas formas le establecía un método. El chiste es observar lo curioso que resulta poder tomar una creencia y arraigarla de tal forma que marque nuestra actuación docente. Y de verdad, hay docentes que creen en el estilo, en los estilos de aprendizaje, en el visual, en el kinestésico, etc. Hay docentes que hablan, por ejemplo, de la pirámide de Dale, que es una pirámide, tuvo otros propósitos, otras intenciones, pero vaya, algunos creen que, vaya, si ya nada más leo, me voy a recordar el 5% de todo lo que leí. Si veo algo, el 10%. El querer vernos científicos, y ese es el punto del docente. Hay docentes que, vaya, solamente por el hecho de decir, de acuerdo a la ciencia, según un estudio hecho en Japón, se sabe que esto y esto y esto, cuando no hay evidencia de eso. Entonces creo que uno de los puntos radica en qué tanto cree el docente, cuál es su formación, cuál es su apego a la metodología, y eso nos conlleva al problema de la enseñanza. Ver el conocimiento científico como algo pesado, como algo inaccesible muchas veces, y creo que desde allí podría estar el hecho de que se sustenten muchos mitos que a la fecha prevalecen. Quizá una de las formas sería eso, ¿no? Cambiar el paradigma de lo que es la metodología, de la enseñanza de la metodología científica, pues para no dejarnos creer por cualquier cosa. Pudiera ser, pero no sé, ¿cómo ven ustedes? Siguiendo con Lupita, en el mismo tenor. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que tiene implicaciones muy importantes que generan falta de equidad a la hora de educar. Por ejemplo, justo esta instancia de los nativos digitales, llega un adulto mayor a estudiar el bachillerato a distancia, por ejemplo, si yo tengo esa preconcepción, voy a hacer cosas diferentes en mi actuar cotidiano que van a estar impidiendo que verdaderamente goce de la experiencia educativa que ofrecemos. Y todo, como decía Omar, tiene que ver con que se pierde el origen del mito, ¿no? Por ejemplo, esto del 10% del cerebro empieza con que William James, este potente investigador de los inicios de la psicología, trabaja con un niño y lo hace llegar a límites muy impresionantes, ¿no? A alturas muy impresionantes cognitivamente. Y entonces dice que seguramente no estamos usando todo nuestro potencial, lo cual es totalmente plausible incluso ante la evidencia actual. Pero entonces sale en una revista en 1929, en un almanaque mundial, en un anuncio. Y ese anuncio se vuelve pegadorcísimo a todo mundo. Y entonces Joseph Campbell, el novelista y cuentista, lo toma y en un cuento menciona que no usamos ni la mitad de nuestro cerebro para pensar. Y de allí el gran escritor, entre comillas, un bestseller total que es Dale Carnegie, en Cómo ganar amigos e influir en las personas, lo retoma como una evidencia científica. Entonces, claro, se va pervirtiendo el sentido. Y esto, por ejemplo, me lleva al asunto de los niños sobresalientes.
Mi estudio de máster fue justamente de sobresalientes y nos insistían mucho que no usáramos la palabra sobredotados, que implicaba tener un punto de vista geneticista sobre la inteligencia, ¿no? Que era pura herencia y cero medio, ¿no? El desarrollo de la inteligencia. Pero hay gente que piensa que el sobresaliente es alguien que hereda y entonces no puede venir de unos padres que no sean brillantes, lo cual pues es absolutamente falso. Entonces, creo que hay estos mitos hacen que cuando llegan a la escuela o a la universidad los estudiantes, pues pueden tener menos oportunidades porque hay un prejuicio inicial de la institución o del propio maestro que le toca ¿no? De casualidad. Así es, Lupita. A esta sobresimplificación, a generar con un concepto que se llama esencialismo, a hacer un estereotipo de otredad generacional que entonces pones tú en desventaja a unos versus otros, cuando en realidad la realidad es mucho, mucho más matizada y compleja. Pues María José, nos quedan un par de minutos, algún comentario sobre qué podemos sí. hacer para esto. Yo diría que, bueno, pues indudablemente para aquellos que no creen en que pueden hacer las cosas, es entusiasmarles de alguna manera. Yo creo que por la propia experiencia de la educación a distancia, cuando hablamos, yo no interpreto nunca si son nativos o no son nativos, más bien el que tiene acceso o no tiene acceso a los medios, porque el que tiene acceso a los medios se vuelve nativo, entre comillas, como experto en aquello que le estás dando. La experiencia me dice que efectivamente, por ejemplo, en la universidad que yo estoy, pues se tienen mundos virtuales inmersivos, es decir, donde se hacen las prácticas, y esto se potenció, insisto, mucho más en pandemia, en mundos, por ejemplo, en salas de audiencia, donde tengo a lo mejor a un joven de 18 años junto con una persona de 45 o 50 que están estudiando lo mismo, están en esa sala inmersiva con su avatar y ambos necesitan ser formados para utilizar el avatar, a pesar de, diríamos, pues que sí, que a lo mejor alguno tiene un poquito más de facilidad. Pero pienso que son los medios que tenemos. Si yo tengo un buen internet, si tengo un buen computador, ya me vuelvo nativo inmediatamente, es decir, me meto en esa inmersión que necesitamos cuando, bueno, pues efectivamente es como se me está dando la educación. Entonces, en cuanto a los distintos también estilos de aprendizaje que antes se decía, yo pienso que a veces no es tanto el estilo, sino lo que a mí me ayuda, pero yo creo que se complementan. No somos todos auditivos o no somos todos memorísticos o todo está centrado en memoria, ¿no? De hecho, la comprensión nos viene pues, de muy distintas maneras a cada uno de nosotros, pero eso no significa que forme un estilo, porque habría miles de estilos como miles de personas, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, se nos termina el tiempo del bloque. Les agradezco mucho sus participaciones. A continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre estas leyendas urbanas y mitos educativos. Comentaba el de los nativos e inmigrantes digitales porque el lenguaje tiene mucha influencia en lo que hacemos en la vida real y este fenómeno de la otredad generacional de creación de estereotipos generalmente lo que hace es reforzar perspectivas estrechas, privilegiadas y ahora sí que solidificar las relaciones de poder. Y esto es muy interesante porque este concepto lo podemos llevar, por ejemplo, al edadismo o a lo que ocurre con las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Y sobresimplificar las cosas y convertir algo que se oye bonito en el discurso y que generalmente genera dicotomías
que son fáciles de que diferentes facciones de la sociedad y de los docentes las tomen y que después sea muy difícil lograr consensos con más matices, como ya comentaba María José en al final del bloque anterior. Pues Omar, ¿qué retos implican para las instituciones universitarias como sistemas la existencia de este tipo de cosas y cómo pueden mejorar, cómo podemos mejorar como instituciones educativas el abrazar de una manera más sólida, pues ahora sí que la evidencia que existe de los aspectos educativos? Bueno, es que aquí la cuestión estaría principalmente, en mi opinión, en centrarse en los docentes, en su formación. Es más, incluso en la perfilación. Ahorita, hablando, por ejemplo, de esta noción de los nativos digitales y demás, pues si les grabamos un poco, nos damos cuenta que esto tiene un origen en cuanto a cuestiones relacionadas, por ejemplo, con esto de que ya hay generaciones, ¿no? Y están marcadas por ciertas habilidades digitales. Por ejemplo, todos aquellos que nacieron del 2000 en adelante son la generación Z, si no me equivoco, quienes están caracterizados por ciertas habilidades que tienen y que los demás no tuvimos. Quienes nacieron antes del 2000 y hasta los 80s, los famosos millennials que se les llegó a llamar, o los que nacimos antes, que éramos la generación X, en fin, y a cada generación le ponían ciertas habilidades, como diciendo, esta generación es así, esta generación es así y esta generación es así. Cuando en realidad eso tiene un matiz básicamente comercial, básicamente. Entonces, ¿cuál podría ser el reto? Yo pensaría que en principio en los mismos profesores. ¿Cuál es el perfil de profesor que estamos buscando, que estamos creando? Y luego entonces, a partir de ahí, ¿cuál sería el perfil del alumno? Porque es algo que está impactando en el sentido común, en la gente, pero pues que está trascendiendo y se está transmitiendo en las aulas. A mis alumnos yo les digo, usted, independientemente de cuándo hayan nacido, qué generación sean, qué signo del zodiaco tengan, ustedes son postulados como profesionistas y como tal vamos a tener cierta formación, ¿va? Entonces creo que iría, en mi opinión, en eso, en ver qué es en lo que cree el docente. Y si vemos que hay algún sesgo, pues ofrecer una capacitación, una actualización adecuada que no solamente le dote de conocimiento, sino hasta de motivación. ¿Para qué? Para centrarse en una idea más científica, para que no crea en cualquier cosa, sino en aquello que está verdaderamente sustentado. Pensaría que podría ser por ahí, pero bueno, también trae muchas implicaciones. No sé. Gracias, Omar. Pues Lupita, ¿cómo ves en este mismo punto? Pues coincido mucho con Omar. Yo creo que desde la selección inicial de los docentes, tendría que estar matizada por esta conciencia de entrar a un entorno en donde la evidencia es rey, ¿no? Es la ley, es lo que tenemos que seguir. Si no basamos nuestra educación, nuestros esfuerzos de enseñanza en evidencias, pues estamos perdidos porque estamos realmente haciendo algo que puede ser, vaya, hasta fraudulento, ¿no? Enseñar cuestiones que no están basadas en evidencia. Y por lo tanto, mi actuación docente debería de estar teñida por esos mismos preceptos. Creo que además de seleccionar y además de dar formación y actualización constante, porque déjenme decirles, por ejemplo, en esto de estilos de aprendizaje, yo tengo que decir que en los años 90, a los principios de los 90, apenas eran mis primeras tesis dirigidas y dirigí una que era una revisión de la literatura de estilos de aprendizaje y en aquel momento me hacía perfecto sentido. Claro, en 2008 llega Pachler y dice no, y entonces me moría de pena el día que leí el artículo, decía cómo pude haber hecho esto de hacer toda una tesis con mi estudiante en ese sentido. Pero bueno, hay que estar actualizados, las cuestiones van cambiando y tenemos que estar como al día. Creo que además tenemos que detectar, tenemos que prevenir y tenemos que resolver cualquier inequidad que surja por la aplicación de estos preceptos equivocados. Ese es un reto para las instituciones. No podemos como cerrar los ojos y decir, bueno, ni modo, no pasó nada. No, sí pasa.
sí hay exclusiones, sí hay faltas de oportunidad, sí hay separación, aislamiento, ¿no? Ostracismo por causa de estos preceptos equivocados. Y si me pongo a pensar en el área que nos compete a Omar y a mí, que es la psicología o la pedagogía, pues también le estamos dando un pésimo ejemplo a nuestros estudiantes al tener esa práctica y esas convicciones, y estamos enseñando muy mal, y estamos formando gente que va a reproducir esos patrones equivocados y que va a causar más daño del que yo mismo estoy causando, porque se va hacia otras generaciones y hacia más y más gente. Entonces, creo que la responsabilidad individual y colectiva en las instituciones de educación es muy importante y tenemos que asumirla y acabar con estos mitos, que es muy difícil. Gracias, Lupita. Bueno, María José, también en ese mismo sentido de las instituciones, ¿cómo ves? ¿Qué pueden hacer? Bueno, yo creo que mucho depende indudablemente de los profesores y también de los estudiantes, ¿no? Yo creo que el profesor bien formado, y vuelvo a mi área más de conocimiento, que también es en el campo de la pedagogía, yo soy una optimista en ese sentido de que se puede lograr aquello que la persona se propone, ¿no? A veces a uno les costará un poquito más y a otros un poquito menos. Pero para mí creo que, supongamos que el mito es, pues la educación a distancia es imposible, no se pueden dar determinadas carreras, es de peor calidad. Yo digo, ¿por qué no intentamos primero formar a los profesores adecuadamente? Que sabemos que tienen que prepararse con mucha antelación, tienen que conocer la tecnología, tienen que conocer su área de conocimiento, no valga la redundancia, tienen que tener una metodología para poder llegar a todas las personas. Y por otro lado, es decir, el estudiante que ha pasado por esta modalidad va a ser el primer defensor. Es decir, ¿por qué? Pues porque le ha costado mucho. Se ha tenido que crear una disciplina particular, es decir, nadie le obliga a estudiar como cuando vas a una clase presencial, pues bueno, al menos el profesor te está diciendo, quiero que estés atento a lo que estoy diciendo, ¿no? En la modalidad a distancia o virtual, que hay muchos modelos, muchas formas de llegar al alumno, pero al final tiene que haber una disciplina en concreto del estudiante, por lo tanto, forma su área de conocimiento a través del esfuerzo, de la seriedad, de la responsabilidad, y esto solo me lo puede afirmar quien lo ha pasado. Quien no lo ha pasado, pues creerá que sigue siendo eso, el mito de que si no estoy en clase, no voy a aprender. Sabemos que eso ya no es así, ni mucho menos, y aprendemos también, pues diríamos, de los otros, por supuesto, si estoy en clase escuchando, pero también la puedo escuchar virtualmente, como estamos aquí, podemos aprender unos de otros, pero yo creo que los mitos se deshacen cuando la evidencia se impone, cuando efectivamente hay una experiencia de aquello mismo que tú estás diciendo que es un mito. Bueno, si, por ejemplo, en los estilos de aprendizaje, pues si yo me quedo con un solo estilo de aprendizaje, posiblemente no aprenda lo mismo que si utilizo distintas formas para aprender. Así. Entonces, por ahí se cae también el mito de los distintos estilos. Podré tener una cierta facilidad para algo, pero yo creo que la experiencia es la que nos deshace el mito. Muy bien, gracias María José. Pues es un hecho que nos tenemos que actualizar, ¿no? Todos en nuestras disciplinas particulares, psicología, pedagogía, medicina, si no seguiríamos atendiendo a los pacientes con sangrías, ¿me entiendes? Y no habría todos estos avances que ha habido de la medicina moderna, ¿no? Entonces es una responsabilidad de la persona y al mismo tiempo la institución de brindar las facilidades y los elementos en términos de pues nuestras bibliotecas, el material, las suscripciones a las revistas que van sacando lo que va saliendo de nuevo, ¿no? Porque una de las cosas que yo he visto es que es tremendamente difícil desaprender,
sobre todo mientras más avanzado está uno en la vida. Y ya dedicaremos una tertulia específicamente al tema este de desaprender, porque es tremendamente difícil el decirle a alguien que cree a pie juntillas en una en algo, sea estilos de aprendizaje, a la hora de confrontarlos, Omar, Lupita, María José, a veces se percibe como una agresión, porque también depende de cómo se lo digas. Si les dices, eres un obsoleto, eres un ignorante, eso que dices es falso y está científicamente demostrado, lo único que haces es reforzarles el mito, crear un ambiente confrontacional que no va a ser abierto, pues, para el diálogo y para que todo mundo transite en un sentido más académico, ¿no? No es nada sencillo, pues. Seguramente han oído hablar de este hombre, Thomas Kuhn, el filósofo de la ciencia, que el siglo pasado publicó uno de los libros más consultados en la historia sobre la ciencia, que se llama La estructura de la revolución científica. Así él hablaba de paradigmas, por lo que decía María José y ustedes, que conforme va sumándose el peso de la evidencia, llega un momento en el que no se puede rechazar, como el paradigma de la Tierra plana a pasar a una Tierra que no es plana. Ah, pero traten de convencer a un terraplanista que la Tierra no es plana, va a ser más difícil que con los estilos de aprendizaje. Muy bien, pues Lupita, después de todo lo que hemos dicho, algunas reflexiones finales, algunos mensajes que quieras tener para la audiencia. Bueno, yo creo que una de las cosas que me gustaría mencionar es que estos asuntos no son nuevos, que desde siempre la educación ha estado llena de estas creencias falsas, y que ahora que tenemos tanto acceso a la información y tanta forma de tener artículos, libros, de gente muy prestigiada, obras dictaminadas por pares, con gran rigor académico, pues es nuestra obligación de verdad extirparlos de nuestra práctica y de nuestras creencias diarias. Pienso, por ejemplo, en este asunto de la transferencia de para enseñarte A, yo te enseño mejor B y va a haber una transferencia automática, que lo veíamos con enseñar latín como una base general que nos va a permitir tener acceso a cualquier otra lengua, o enseñar a programar porque al programar ordeno mi mente en todos los sentidos, o estudiar ajedrez porque al aprender a jugar ajedrez con muy buen nivel, yo voy a desarrollar mis capacidades intelectuales muchísimo, o pues otro. Este tipo de cuestiones, así como si hubiera algo general que le va a pegar a todos los pequeños espacios de aprendizaje que tengo, ¿no? A la geografía, a la matemática, al inglés, a la biología, etcétera. Y bueno, eso está estudiado y no podemos apegarnos a una solución sencilla. Creo que al final de cuentas, cuando buscamos el origen del mito y cuando buscamos qué es lo que destrona estos mitos, pues tiene que ver con que hay variables que están asociadas a ciertas conductas o a cierto nivel de dominio o a cierto desempeño, y esas variables a veces están inmersas en una cierta complejidad, que es un poco de lo que hablabas hace un momento, ¿no? No son respuestas simples. Y generalmente el mito es una respuesta simple. Entonces, creo que tener como la antena salida para detectar cuando es algo muy simple, uno, cuando hay gran cantidad de dinero en esa industria alrededor de esa idea, ya son motivos de, a ver, déjame revisar con atención y déjame buscar literatura para ver si esto es cierto o no es cierto. Creo que tenemos esta obligación de hacerlo para que demos cada vez una mejor educación a mucha gente. Muy bien, Lupita, muchas gracias. Pues, Omar, algunas reflexiones finales, ¿cómo ves? Pues creo que una de las cosas que conviene considerar, sobre todo si nos estamos dedicando a la educación,
en cualquier disciplina, en cualquier rama, en cualquier profesión, es que debiéramos quizá tener una actitud un tanto más escéptica acerca de lo que se dice cotidianamente de la misma escuela, ¿no? Que si nos dicen una cosa en relación a los estudiantes, que si nos dicen una situación en relación a los planes de estudio, creo que ese podría ser una situación que pudiera tal vez apoyar un poco en esto. Y otra que creo que también deberíamos de adoptar es tener una noción de basarnos siempre en una evidencia. Estemos en donde estemos. Por supuesto que hay ciencias y hay disciplinas que lo permiten fácilmente, pero en otras, vinculadas a la educación, vinculadas, por ejemplo, a la psicología, vinculadas a las ciencias políticas, a las ciencias sociales, a veces resulta un poquito más complicado. Entonces, creo yo que ese par de actitudes para quienes estamos inmersos en este ámbito de la educación pudieran ser funcionales. ¿Qué hay? Porque para el caso de los alumnos, ahí sí quizá es una situación que en principio nos podría rebasar, tal vez, no lo sé, porque ya los alumnos están llegando con esquemas de pensamiento, con creencias, con sus propios mitos, con sus propias crianzas, y pues lo que el profesor podría hacer en todo caso es trabajar con ello. No situarse en la idea de decir, ay, sí, las generaciones de ahora vienen cada vez más flojas o quizá vienen cada vez más digitalizadas, ya no leen, ya no piensan. No, quizá con la misma actitud del docente pudiéramos no solamente demostrar, sino también incluso trabajar con el pensamiento humano, porque independientemente de la época en la que estemos, el pensamiento humano, la biología misma de la conducta, pues se mantiene y se puede trabajar mucho con ello. Entonces, yo pensaría que la discusión, la reflexión podría ir en torno a esa vertiente, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Pues María José, igual algunas reflexiones que quieras compartir con nosotros. Sí, siguiendo un poco también lo que dice Omar, yo creo que tenemos que plantearnos mucho como docentes por los nuevos retos que nos traen la tecnología y las nuevas formas que tenemos que enfrentar el mundo, ¿no? Yo creo que ahora cuando tenemos frente a nosotros la inteligencia artificial, ChatGPT y los que vengan, porque eso está incipiente todavía, ¿no? Yo creo que nos preocupa a todos, y yo creo que todas las universidades se han preocupado de esto, es decir, ¿cómo vamos a evaluar a nuestros estudiantes cuando tienen tantas posibilidades de servirse de estos medios, ¿no? Bueno, pues volviendo al optimismo pedagógico, creo que tenemos que entusiasmar por el conocimiento, más que por el cartón que reciben los estudiantes al final. Si entusiasmamos por el conocimiento, porque el conocer algo, y todos creo que hemos sido testigos muchas veces de niños pequeños cuando empiezan a saber leer, ¿no? Van leyendo todos los carteles de la calle porque para ellos se les ha descubierto un nuevo mundo. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr en la educación, aparte de que pongamos los medios para evaluaciones serias, para detectar que el alumno aprendió, pero sobre todo, creo que esto tanto ya sea virtual como presencial, el profesor tiene siempre un papel importantísimo en entusiasmar en el conocimiento. Es decir, si un alumno, por ejemplo, dentro de los mitos que yo me he encontrado a veces, que piensan que la carrera de turismo es hacer turismo. Bueno, pues si eso es lo que le entusiasma, yo tengo que motivarle desde ese aspecto, ¿no? Desde aquello que le gusta, desde aquello que usted debe conocer a fondo, no superficialmente, no para dar una prueba, sino para ser un verdadero especialista en ese área. Yo creo que esta misión del docente, que parece que se ve amenazada, yo creo que no, es todo lo contrario. Tenemos otras capacidades y otras formas de enseñar que yo digo, debe ser el entusiasmo porque el estudiante se sirva del medio que se sirva, llegue al conocimiento y cambie su conducta. Y perdón por los psicólogos, pero es decir que yo como pedagoga pienso que efectivamente el estudiante tiene que ser capaz de cambiar la conducta a través del conocimiento.
¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos entusiasmarles siendo nosotros también entusiastas, ¿no? De la educación, de lo que nos venga y de los medios que tengamos, que hay que incorporarlos, ¿no? Yo creo que ese temor que tenemos en este momento se diluye si efectivamente nos volvemos en este sentido optimistas y con esa ilusión de docentes, que efectivamente podemos decir que vamos un poquito por delante de los alumnos, no mucho, ¿eh? Porque hoy en día tienen todo a su alcance, pero la madurez, el saber sobre los temas, pues nos hace que efectivamente podamos motivar a un verdadero conocimiento. Muy bien, María José, muchas gracias. Pues les agradezco a todos los comentarios. Yo creo que cuando yo era estudiante, sobre todo estudiante de posgrado, ¿no? En el pregrado recuerdo que uno tenía demasiado temor a ser estudiante incómodo, pero en el posgrado yo era un estudiante muy incómodo con mis profesores porque les cuestionaba todo. Y uno quisiera, ahorita, a estas alturas del siglo XXI, que todos los docentes fuéramos incómodos en el sentido de cuestionar las cosas, y que todos los estudiantes fueran incómodos y que tuviéramos la humildad suficiente para aceptarlo y para no quedarnos con estas verdades que tenemos, muchas leyendas urbanas que ya forman parte de nuestra identidad y que son como estas ropajes que es tan difícil de quitarse porque forman parte de nuestra misma identidad y ahora sí que de la autoeficacia que vamos desarrollando conforme vamos madurando, creciendo y avanzando en nuestras respectivas carreras académicas. Pues les agradezco muchísimo. Como ven, el tema es un tema fascinante, muy amplio, y el reto ahí sigue. Y bueno, tenemos que seguirlo enfrentando. Omar, muchas gracias por acompañarnos este día. No, hombre, gracias, doctor Sánchez Mendiola, por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muy bien. Lupita, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y María José, igualmente desde Ecuador, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Me agradó mucho compartir con cada uno de ustedes y saber que estamos en lo mismo, ¿no? Que efectivamente queremos lo mejor para nuestros estudiantes y sobre todo también para la audiencia. Muchas gracias, Melchor. Muy bien, pues quisiera terminar con una cita de Karl Popper, uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX, cuando dijo en su obra del crecimiento del conocimiento científico: y así la ciencia debe comenzar con mitos y con la crítica de los mitos. No nada más la colección de observaciones, no nada más con la invención de experimentos, sino con la discusión crítica de los mitos y de las técnicas y prácticas mágicas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia. Nos estaremos viendo en un siguiente episodio.